Tras la denuncia hecha por un vendedor de mercado municipal que aseguró ha sido víctima de robo en reiteradas ocasiones en horas de la noche, entrevistamos al administrador del importante punto de venta sobre la seguridad que garantiza en el mercado municipal. No, sereno contamos con tres, ¿no? No, porque en el día no tenemos sereno. Porque no tenemos sereno en el día porque estamos todos aquí. ¿Entiendes? Los serenos llegan a las 4:30, porque el mercado se cierra a las 6, llega temprano. Según el funcionario, procura visitar el mercado en horas de la noche en busca de disminuir los hechos delictivos en la zona. Déjame decirte algo. Cuando yo llegué aquí, esto era un hotel. Incluso hoy, paré dos que estaban durmiendo, dos piteros. Después que yo llegué aquí, yo he revisado todo eso. Ya yo, esto era un hotel, aquí había cámara y esto, yo desmantelé todo eso. Pero eso, anoche estaba yo aquí, como a las 10 de la noche, a ver si veía esos piperos, esos ladrones, ayudando a los serenos, dándole seguimiento a los serenos. Y yo dejé todo bien anoche. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.